Como es bien conocido, en la fecha de 5252 en el calendario judío, que corresponde al año común del 1492, en la fecha de Tisha B'Av, el 9 de Av, sabemos que el fin, es decir, la fecha final de que los judíos se saliesen de España, o mejor conocido, la expulsión española ocurrió. Sobre ese día, aproximadamente 300.000 judíos españoles dejaron sus casas en España y muchos, habiendo escapado años anteriores, 10.000 subsecuentemente fueron quemados al palo después de ser sujetados a torturas indescriptibles, llamado en lo que es en las recámaras de la Inquisición. Y es interesante seguir algunos párrafos de lo que dice el Rabbi Yehudat Hayat, uno de aquellos que fue exiliado en España, que fue archivado o registrado después que llegó seguramente en Tunís. Él escribe: el Dios de todos los jueces, el exilio de Jerusalén que estaba en España, dejó esa tierra maldita y fue llevado a las cuatro direcciones. 16 barcos se embarcaron de la costa de Cartagena, lleno de pueblo, y fueron donde quiera que el viento los llevara. Algunos a África, otros a Asia, aún a otros a Grecia y a algunos a Turquía. Sufrieron todo tipo de dolor y horror. Los reyes de Génova los trataron miserablemente y perdieron toda esperanza de sobrevivencia. Los árabes mataron a muchos de ellos, extrayeron oro que lo podían haber tragado. Muchos se ahogaron, muchos murieron de enfermedad y de hambre. Algunos fueron echados en algunas islas desiertas sin ninguna provisión y aún sin ropa. Aún algunos fueron llevados a la esclavitud en Génova ese mismo año. Y había oído que alguna gente anciana han sido expulsados de España, de la historia de un barco que fue lleno de una plaga de muerte, como resultó todas las huestes del capitán del pueblo que llegó a un lugar inhabitable, a la costa de un lugar inhabitable. La mayoría de ellos murieron por falta de comida, y así sucedió que encaminando encontraron una civilización. Y entre los echados había una pareja que tenía dos infantes y que tenían dos infantes y algunos platos eran puestos para que pudieran comer. Y le preguntaron. Jeremías en sí respondió a ellos todo esto que Pleito no podía haber creído. Y hablando era simplemente un mero mortal. Y había sentido que estaba delante de la presencia de un ángel. Yo quiero que tú sepas, dijo Jeremías, que he logrado de mi sabiduría, de esta madera y esta piedra, que todo ha sido quemado y destruido. Y ahora para la primera pregunta, ¿por qué lloro del pasado? No responderé. Está muy profundo para que puedas entender. Saba, el Saba Harav Simcha Sisel Zev de Kem, declaró que lo más sabio de todos los no judíos es incapaz de entender por qué cualquier niño judío lo toma por normal. Un no judío no puede entender los secretos de las lágrimas. Las lágrimas son el lenguaje del alma judío. Un no judío llora de su pasado, pero un judío que llora es sobre su presente, sobre el hecho que hemos sido distanciados de Dios y que mantiene distanciado de nosotros cada día. El Rabino Yonah, en Sha'aret Teshuvah, enseña que el llorar y el lutar son muestras de la pureza del alma santa. Por ejemplo, el Kohanim, cuando entraba en el Beit HaMikdash, lloraba regularmente cuando se acercaba al lugar santo entre el altar y los diferentes
en muebles del santuario y descansando, sintiendo lo que es la presencia divina que había de descender sobre ella. El Tur de Zahav escribe que el rabino Akiva se solía dar lágrimas aún en el Shabbat, en un nivel tan alto espiritual en la conexión con Dios en ese día santo. Alguien que de verdad en luta por la destrucción del Beit HaMikdash está testificando que su alma es pura y brilla con el temor de Dios, el temor divino. Uno que activamente llora sobre este hecho, que la Shejiná está distanciado de él, en sí estimula la merced celestial para él y la nación de Israel, así como los sabios nos enseñaron en Baba Metzía 59a. A través de la reja o la apertura de oración que ha sido encerrada, las rejas o la entrada de lágrimas no ha sido cerrada. Como nos dicen nuestros profetas, un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Nuestros sabios, especialmente que vivieron a través de la destrucción del Beit HaMikdash, lloraron y lutaron de una forma grande en esta tragedia nacional. Y el Midrash nos dice y relata de una mujer que estaba viviendo cerca de un hogar, una casa, a la puerta del Ramban Gamaliel en Yavne, y su hijo joven murió y lloró en un llanto alto sobre la muerte de él cada noche. Imagínense el lloro de esta madre. Ramban Gamaliel había oído lo que es sus lloros y sus gemidos y se recordaba de la destrucción del Beit HaMikdash. Y él comenzó a llorar juntamente con ella por toda esa noche. Y esto ocurrió hasta que las lágrimas causaron que las pestañas se le cayó. No solamente nosotros estamos llorando por la destrucción del Beit HaMikdash, pero el santo bendito sea él, también está angustiado sobre la misma. Nuestros sabios nos enseñan en Berajot Reja que la noche está dividida en tres turnos. Al principio del turno, el santo bendito sea él, ruge como un león diciendo, ¡ay a mis hijos, en la cual han pecado, que he destruido mi casa, he quemado mi santuario y lo he exiliado a las naciones del mundo! Nuestros sabios enseñan en Hagiga 5b que el santo bendito sea él no llora en abierto. Talmud nos reta, siendo que el versículo en Yeshayahu, en Isaías 22:12, dice, Dios declara que este día será un día de lloro en la cual se hace luto usando aún ropa de luto. El Talmud explica la ocasión de la destrucción del Beit HaMikdash es única, siendo que los ángeles de paz lloraron sobre ella. Isaías 33:7. En el mismo pasaje, el rabino Eleazar cita Jeremías 3:17. El que derrama lágrimas y lágrimas de nuevo, sus ojos que derramó las lágrimas, siendo que son del remanente de Dios, que han sido tomados. Y él explica que hay tres expresiones de derramar lágrimas, la cual significa las tres razones de llorar. Uno es por la destrucción del primer Beit HaMikdash, el otro es por la destrucción del segundo Beit HaMikdash, y el otro es por nuestro exilio en la nación de Israel en otras tierras. Otros explican que la tercera razón por que lloramos es porque hemos perdido el estudio de la Torá. Y la angustia y el lloro del Dios al tiempo de la destrucción del Beit HaMikdash se presenta como una... En un Midrash bastante largo, en Elka Rabba Petija 24, que cuando el enemigo entró al santuario para echarlo a fuego, el Santísimo bendito sea él, lloró, ¡ay de mí! ¿Qué he hecho? He depositado mi presencia divina abajo a la tierra por mérito de la nación de Israel. Pero ahora que han pecado,
he regresado a mi lugar de origen. Que el cielo lo prohíbe, que será un lugar de burla en los ojos de del mundo. En ese tiempo el arcángel Metatrón vino por delante y se postró por sí mismo y dijo: Maestro del universo, permite que yo llore en tu lugar. Si no me permites llorar, respondió, iré a esconderme para que no me puedan hallar, ni me puedan seguir. Yo ahí lloraré. Y por lo tanto el intento de este verso de Jeremías 3:17, porque no me oirás, pero lloraré en los lugares secretos. El bendito sea él, le dijo a los ángeles, ven, vengamos juntos a ver lo que el enemigo ha hecho a nuestra casa. Fíjate que dice, no nuestra casa, sino mi casa. Inmediatamente el santo bendito sea él, y los ángeles fueron con él, siguiendo a Jeremías, y cuando el bendito sea él vio el Beit HaMidrash, él dijo, esto tiene que ser mi casa, este es mi lugar de descanso, donde ha hecho los enemigos lo que han querido, y comenzó a llorar, ay de mí sobre mi casa, mis hijos, ¿a dónde estás? Mi Kohanim, mis sacerdotes, ¿a dónde estás? Aquellos que me aman, ¿a dónde están? ¿Qué puedo yo hacer? Yo he avisado, pero no has querido arrepentirse. El bendito santo sea él, le dijo Jeremías, hoy soy como un hombre preparado que ha preparado su canapé de casamiento para su hijo único, y el hijo ha muerto bajo el canapé. Pero ustedes no sienten angustia, ni por mí, ni por mis hijos. Entonces iré y llamaré a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a que vengan de sus tumbas. Ellos sí saben cómo llorar. Y Jeremías dijo, Maestro del universo, no sé dónde está Moshe enterrado. Ve y párate a la orilla del río Jordán. Bendito sea él, respondió, y levante tu voz y llama, Hijo de Amram, Hijo de Amram, levántate y ve lo que los enemigos han consumido vuestro rebaño. Y Jeremías fue a la cueva de Macpela y llamó al patriarca, levántate, ha sido llamado por el bendito santo sea él. ¿Pero por qué? Respondió. Pero Jeremías clamó que no sabía dónde, siendo que él tenía miedo que podría haber dicho que quizás esto ocurrió a tus hijos bajo tu liderazgo. Y Jeremías fue al banco del río Jordán y llamó, hijo de Amram, tú has sido llamado por el bendito santo sea él. El bendito santísimo sea él. Y Moshe también respondió, ¿con qué fin, qué propósito me has llamado? Pero Jeremías evadió esta pregunta de nuevo. Y Moshe fue a los ángeles y dijo, siervos celestiales, ¿sabes por qué me han llamado antes del bendito santísimo sea él? Hijo de Amram, respondieron los ángeles, ¿no sabes de lo que ha pasado con el Beit HaMidrash, que han sido destruidos y que el pueblo de Israel ha sido llevado al exilio? Y Moshe lloró y lamentó hasta que vino los patriarcas y rompieron lo que era su ropa y aplaudieron sus manos sobre su cabeza y juntos lloraron y comenzaron a lamentar hasta que llegaron las rejas del Beit HaMidrash. Cuando el bendito santo sea él vio que él pronunció el día de dedicar el lloro, de eulogiar y lo que es alar los pelos y poner lo que es el manto de luto, entonces comenzaron, no eran posibles de decir algo que estaba escrito en este verso. Junto al bendito santo sea él, se fueron de
reja a reja o de entrada a entrada llorando todo el tiempo, como alguien que inmediatamente su familiar había pasado. Y el bendito santo sea él, enlutó y lamentó: ¡Ay, rey! Quien sucede en su juventud y falló en su vejez. Amigos, este es tiempo de luto. Pero interesantemente que en esta semana brota las naciones en luto, pero no por Israel. No por Israel. Sino por aquellos que perpetuaron la matanza de 3 hijos de Israel, cuyas manos están llenas de sangre. Y están lutando y están conmovidos por las noticias y los informes de CNN y otros medios de comunicación, en la cual hace aparentar: pobrecito, mira a esta gente, pobrecito, mira lo que está sucediendo, Israel es tan brutal, cuando la realidad es: ¿dónde estaba la voz de las naciones cuando más de 2.500 misiles fue lanzado a Israel con el fin de aniquilar, exterminar a todo Israel? ¿A dónde estaba la voz de protesta? ¿A dónde estaban las marchas de las naciones en multitudes grandes protestando? ¡Ya! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Para tu violencia! ¡Jamás! No se oyó. El salmista David, el salmo dice: bendito sea aquellos que cogen sus hijos y rompen sus cabezas en las paredes. Han llenado sus cabezas con veneno de odio. Odio hacia el judío, odio hacia la humanidad. No tienen merced ni siquiera por una vida humana. ¿Estos hay que mostrarle merced? ¿A estos que desean matar con su furia al prójimo? ¿Que de una forma indiscriminada, si no estás con ellos, lo usan como un escudo de protección? ¿Dónde está lo que es la cosa obscena acá? ¿No es esto? ¿Dónde están las voces religiosas que levantan un reclamo y decir: esto es violencia? Para Hamás, para PLO, para mundo islámico contra la humanidad. Pero no se oye ni siquiera una protesta de los clérigos musulmanes moderados, porque tienen miedo que al levantar sus voces irán atrás de ellos a matarlos a ellos también. Amigos que me ven este video, nadie, absolutamente nadie, está en seguridad mientras que estos malditos siguen amenazando la vida de una sola persona, Galal Israel. Si lo hacen con Israel, América, tú eres próximo. Latinoamérica, ya estás a la puerta. Si no paras esta fuerza de matanza que no tiene medio, peor que los nazis estamos viendo. Que el Eterno en esta semana nos haga meritorioso de que podemos ver ya la venida del Mashiach y los patriarcas, y que el Eterno levante a su ungido ya, que levante a sus mensajeros ya, 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 ya. Queremos el Mesías verdadero ya. Comparte esto con los demás. Shalom.